No sé cómo, pero voy a aprobar este examen. ¿Y qué si ya perdí la amistad de Nicolás? Total, no éramos tan, tan amigos. El examen, el examen. No nos contábamos nuestras cosas ni nada. Concéntrate. Lo que más cólera me da es que esté con eso horroroso. Voy a jalar. Y lo peor es que de horroroso no tiene un pelo. Y ya. ¿Y este número? ¿Aló? ¿Aló? Siempre hay un sonso que marca mal. ¿En qué estaba? ¡Ay! ¿Por qué tenía que besarlo solo para molestarme? ¿Por qué? Nicolás solito se va a dar cuenta que esa galletada no le conviene. Pero ya va a ser muy tarde porque yo ya no voy a volver a ser su amiga. ¿Otra vez el mismo número? ¿Aló? ¿Aló? Hay gente que solo llama para molestar. No tengo que pensar en Nicolás. No tengo que... Nicolás. Y menos que odio a esa Cayetana. Y mucho menos que odio a Nicolás por estar con esa estúpida de Cayetana. No puede ser de nuevo. Aló. Mira, no sé quién eres, pero por favor no me llames, ¿ya? Porque estoy estudiando para un examen muy importante y me estás molestando. Seguro es esa Cayetana que me quiere hacer la vida imposible. Vas bien, Potter, vas bien, vas bien, vas bien. Pero te gusta mi hermana, ¿no? Sí. ¿Sí? Ya, pero la próxima tienes que atreverte a hablarle, pues, ¿ya? Con fe nomás. Ya. Ya. Así, pásame tu laptop, lo que quedamos, para ver si mi flaquita está conectada. Ya. Vaya nomás, futuro cuñado, futuro cuñado. Bien vivo eres. De hecho, fue la Cayetana esa. ¿Quién más? ¿Pero cómo tiene mi número? No creo que Nicolás sea tan tonto como para dárselo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va con los estudios? Bien. ¿Y a ti con Raúl? Ay, Grace. No lo vas a negar porque tienes una cara. Que se me nota mucho. Venga, señora Chori, cuéntamelo todo. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica.